Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Amor de Saiyans capítulo 95, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. En la Tierra, Gohan había luchado con Majin Buu para detenerlo, pero como este había absorbido a Gotenks 3 no tuvo oportunidad. Goku recibió la vida del supremo Kaiosama anciano y sus pendientes para que se fusionara con su hijo y salvar el universo. Goku se teletransportó a la Tierra y cortó a la mitad a Majin Buu para evitar que destruyera el planeta, y le lanzó el pendiente a Gohan, pero este no logró atraparlo. Majin Buu perdió el poder de Gotenks, pero usó una parte de su cuerpo para atrapar a Gohan y absorber su poder. Sin más opciones, Goku planeaba fusionarse con Mr. Satan, pero sintió la presencia de los tres Saiyajins caídos y rápidamente se dirigió a su ubicación. Vegeta, Nappa y Raditz fueron enviados a la Tierra por Enma Daioh-sama para que derrotaran a Majin Buu. Al encontrarse con Goku, este les pidió que se fusionaran con él, y al no respuestas positivas les contó lo que había hecho el demonio, y a todos los que había matado. Raditz se enfureció al saber que su familia había muerto, y atacó de manera imprudente. Nappa fue a seguirlo para ayudar, mientras que Vegeta decidió fusionarse con Goku ya que la desaparición de su familia le afectó, y al querer vengarlo sabía que solo lo haría fusionándose con su eterno rival. El resultado fue Vegito, un guerrero que mostró un gran poder apenas aparecer dándole un fuerte golpe en el rostro al demonio. Este desprendía un aire de arrogancia a un super inormal de los Saiyajins. GRR, gruñó molesto mostrando sus dientes. ¿Qué sucede? Parece que tu nariz está sangrando, será mejor que la limpies, dijo sonriendo de lado. ¿No crees que era mejor cuando no tenías una? Dijo burlón. Será mejor que no me provoques, ya que cuando me enfado me vuelvo un ser muy temible, el peor del universo. Espero que lo tomes en cuenta, dijo sonriendo de lado sin previo aviso. Vegito golpeó el rostro del demonio de nuevo. Au, gruñó adolorido. Jejejeje, sonrió divertido. ¿Qué decías? Perdón, no te estaba prestando atención, dijo divertido. Vegito volvió a golpear la nariz del demonio. Au, gruñó. ¿Qué no piensas esquivar? Preguntó serio golpeando de nuevo la nariz del demonio. El Saiyajin retrocedió y señaló al demonio. ¿Sabes que tu defensa está totalmente abierta? GRR, gruñó molesto. Aaah, gritó lanzando un golpe. Je, sonrió esquivando. El guerrero Saiyajin se movió sujetándole la pierna a Majin Buu, y comenzó a moverse hacia abajo a gran velocidad. ¡Ah! Gritó el Saiyajin. Vegito lanzó a Majin Buu contra una montaña, convirtiéndola en una pila de rocas y una nube de polvo. Su poder es increíble, dijo Raditz sorprendido. Así es, contestó serio. No pensé que la fusión sería tan poderosa, dijo incrédulo. Su poder no tiene comparación, eso es porque se han fusionado los Saiyajins más poderosos del universo, sus habilidades se combinaron y estoy seguro que su rivalidad los ayuda a superarse, dijo sonriendo. Debes tener razón, dijo tranquilo tomándose su brazo. Espero que ganen, murmuró. Siento lo que pasó, no pude defenderlos, dijo serio. Yo era quien tenía que estar a su lado, respondió serio. Les fallé, cuando ese demonio esté en el infierno, podremos hacer algo, eso supongo, dijo en voz baja. Kakaroto, debes ganar, pensó Nappa. Miró a Vegito. Dijo serio. El Saiyajin estiró su mano y lanzó una onda de ki estática que perforó el estómago del demonio y lo sacó de los escombros. Au, gruño. ¿Qué te pasa? Estás muy callado, dijo burlón. No me digas que ese es todo tu poder. Será mejor que pelees en serio, o lo lamentarás, dijo sonriendo de lado. Majin Buu estaba muy dañado, su ropa se había arruinado por el fuerte golpe y él se veía adolorido. Ga, gruñó adolorido. O tal vez estés luchando en serio y este sea todo tu poder, dijo divertido. Discúlpame, no me había dado cuenta, dijo burlón. El demonio se movió haciendo que la hoja de energía cortara su estómago para luego regenerarse completamente. Dijo serio. Furioso, el demonio comenzó a expulsar humo por su cabeza, este fue tanto que cubrió todo el lugar. Jajajajaja, estoy seguro que no puedes verme. Dijo animado. Dijo serio. El humo cubrió completamente a Vegito, pero este no se vio alterado en el suelo. Los dos Saiyajins observaban. Nappa se encontraba cruzado de brazos mientras Raditz se sujetaba sus heridas. ¿Eh? Dijo confundido. ¿Qué hace? Dijo en voz baja. Qué estúpido, dijo serio cruzado de brazos. Nappa, realmente es un tonto, no se da cuenta que no es necesario la vista para atacarlo, dijo serio. Parece que está desesperado y no piensa, contestó serio. Dijo asintiendo levemente.
Bueno, nunca fue de pensar mucho, dijo divertido. Se comenzaron a escuchar fuertes golpes que provenían desde el humo. Eso se escucha doloroso, dijo sonriendo Raditz. Jejejeje, realmente, dijo divertido. Se nota que está totalmente perdido, se mueve muy rápido, cuesta seguirlo, dijo Nappa. Unos momentos después el humo se fue y dejó ver a un muy golpeado Majin Buu. ¿Qué? Dijo adolorido, ¿cómo es posible? Dijo confundido, no importa si no te veo, lo que importa es sentir los movimientos por medio del ki, lo que haces tú es seguirme con la vista, por esa razón no podrás ganarme nunca, dijo Arroga. A pesar de todos los que absorbiste, sigues siendo el mismo tonto de antes, grrr, gruñó molesto. Jejejejeje. Pejito tenía en su mano la antena del demonio, ah, dijo sorprendido tocando donde debería estar su antena, ah, esto es tuyo, ¿no? Dijo divertido el Saiyajin lanzó la antena al suelo, ah, gritó lanzando energía. La antena fue consumida completamente. Esto es solo el inicio, dejaré desaparecer completamente poco a poco, dijo arrogante, maldito, dijo molesto. Increíble, dijo Raditz en voz baja, Majin Buu, no tiene oportunidad, dijo serio. En ese momento el joven dios se acercó a los dos Saiyajins, me alegro que estén de vuelta, dijo amablemente, ¿eh? Dijo confundido Raditz. Dijo serio, ¿qué haces aquí? Preguntó serio Nappa, están heridos, permítame curarlos, dijo amablemente, como sea, no creo que peleemos de todos modos, dijo tranquilo Dende. Comenzó a curar a Raditz, ah, dijo aliviado. Pronto terminaré, dijo en voz baja, no deberías estar aquí, dijo serio Nappa, esto no es necesario, quiero ser de ayuda en algo, dijo serio, esto es lo mínimo que puedo hacer, dijo en voz baja viendo sus manos, dijo desviando la vista. El dios comenzó a curar al Saiyajin gigante, espero que estén mejor, dijo sonriendo, ahora vete a esconder, te necesitamos con vida, sí, dijo asintiendo. El dios volvió a su escondite, detrás de unas rocas, mientras que los Saiyajin seguían observando el combate. En el planeta supremo, los dioses observaban la bola de cristal, ¿qué están haciendo? Este no es el momento de juegos. Acaben con él de una vez. Dijo alterado mientras sacudía su brazo, ¿qué le pasa antepasado? Pregunto, está muy alterado, dijo confundido, bueno, dijo sudando, esos dos están perdiendo el tiempo. Y si siguen haciéndolo lo lamentarán. Dijo alterado, ¿eh? Dijo confundido, ¿por qué? Ellos no tienen un límite del tiempo, dijo con una sonrisa tranquila, la verdad es que si lo tienen, dijo serio, ¿eh? Dijo sorprendido. Les mentía ese muchacho, la fusión de los Potara no es permanente, dijo rascándose la mejilla, ¿eso quiere decir que me separaré? Dijo algo dudoso, la fusión solo es permanente en los Kaioshin, pero para esos muchachos solo durará una hora, dijo desviando la vista, ¿por qué lo hizo, antepasado? Preguntó sorprendido, lo hice para saber si él realmente estaba decidido a arriesgar algo por el bien del universo, contestó, realmente me sorprendió, no pensé que aceptaría estar unido para siempre su hijo, con eso demostró ser digno de haber recibido mi vida y mis potarras, dijo serio, ¿eh? Dijo confundido, eso fue un gran error antepasado, debió de decir la verdad. ¿Qué pasará si se separan en medio de la pelea? Dijo rápidamente, no pensé que se volverían tan arrogante, una hora era más que suficiente para que acabaran con Majin Buu, contestó rápidamente, espero que se den prisa, dijo en voz baja, los Saiyajin son unos arrogantes tontos, dijo serio, por favor, venzan a Majin Buu, dijo en voz baja, el universo depende de ustedes, dejen de perder el tiempo y peleen en serio. Grito alterado los dos seres supremos se quedaron viendo la pelea. En la tierra, Super Buu estaba desesperado por la diferencia de poder, maldición, no pensé, dijo molesto. ¿No pensaste que sería más poderoso que tú? Dijo de manera arrogante, pues yo también estoy sorprendido, nunca me hubiera imaginado que pudiera dejarte en ridículo tan fácilmente, dijo sonriendo de lado. Jejeje, ya cállate, solo estás presumiendo. Ahora verás de lo que soy capaz de hacer. Dijo molesto, ah, ah, ah. Grito mostrando su aura Majin Buu comenzó a escupir unas cositas blancas, jejejejeje, sonrió. Las cosas blancas tomaron la forma del demonio pero en versión fantasmal, estos comenzaron a reír, ¿qué te parece? Este es el ataque kamikaze de los super fantasmas. Dijo animado posando, vaya, esta es una de las técnicas de Gotenks, dijo tranquilo, ¿qué diablos es eso? Dijo sorprendido Raditz viendo a los fantasmas, no lo sé, pero se ve algo muy infantil, dijo serio, ¿qué harán esas cosas? ¿Pelearán? Se preguntó, se ven desagradable, dijo serio. Veo que la conoces, entonces sabrás lo peligrosa que es. Si lo llegas a tocar aunque sea mínimo, harán una gran explosión.
dijo emocionado, muy bien adelante. Dijo Animax sacudiendo su brazo, ah, ah, ah. Gritaron. Los cinco fantasmas se abalanzaron contra Vegito pero este le lanzó bolas de ki destruyéndolos, ¿qué? Dijo sorprendido. ¿De verdad crees que una técnica creada por unos niños me afectaría? Preguntó divertido, ¿no estarás desesperado? Dijo sonriendo de lado, grrrr, gruño, es verdad que es una técnica muy infantil pero, dijo creando una gran bola blanca la bola al exploto mostró una gran cantidad de fantasmas, buh, dijeron. Hay otras formas de utilizarlas, dijo divertido, jejejeje. Tres fantasmas comenzaron a cargar el Kamehameha, ¿eh? Dijo sorprendido. Ah, 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 ah. Gritaron lanzando las técnicas. Vegito esquivó la técnica pero más fantasmas le lanzaron técnicas conocidas, ah, dijo sorprendido. ¿Esas cosas pueden usar nuestras técnicas? Dijo sorprendido Nappa, jajajajaja, río divertido. Una gran cantidad de fantasmas rodeó al Saiyajin, eso te pasa por confiarte. Ahora morirás. Dijo animado, acábenlo ahora. Dijo en voz alta los fantasmas comenzaron a cargar técnicas conocidas por el Saiyajin, pero este tranquilamente se teletransportó hacia Majin Buu pateándolo derribándolo, ah, dijo siendo arrastrado por la tierra, ¿eh? Dijeron sorprendidos los fantasmas. Ah, 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 ah. Gritó. Vegito lanzó un Kamehameha que arrasó con todos los fantasmas, Ah, dijo poniéndose de pie y sujetándose la cabeza, ¿eso es todo lo que tienes? Dijo tranquilo cruzado de brazos el demonio gruñó molesto. Ahora verás idiota, dijo molesto. Majin Buu colocó dos dedos en su frente y comenzó a reunir una gran energía, veamos qué puedes hacer con esto, dijo serio, te haré pedazos. Dijo molesto, dijo desinteresado. ¿Reconoces esta técnica? Dijo sonriendo de lado el demonio lanzó la técnica, Vegito tranquilamente golpeó la energía desviándola, ah. ¿Eso es todo? Dijo aburrido. Majin Buu se colocó delante de su adversario, veamos si puedes con esto, jejeje, sonrió con dos energías las bolas de energías giraron rápidamente, jejejeje, si tienes valor recibe este ataque, dijo sonriendo de lado, si eres tan fuerte como dices, no será nada para ti, recíbelo. Majin Buu lanzó la poderosa técnica, Vegito se movió para evadir el ataque y de camino golpeó el rostro del demonio, ah, dijo adolorido, ¿por qué lo esquivaste? Ja, ¿piensa que soy tonto? ¿Conozco esa técnica, eh? Bajito con sus dos manos golpeó la parte superior de la cabeza enviándolo contra el suelo, ¡au, maldito!, murmuró. En medio de la caída, Super Buu lanzó un doble Kamehameha, esquiva esto. Gritó. Las dos energías se acercaron al Saiyajin, este ascendió pero fue perseguido por lo que tuvo que golpear las energías para regresarla, ah, dijo sorprendido. El demonio fue golpeado por las energías y una nube de polvo, esa técnica es la de la niña, dijo Raditz en voz baja Vegito descendió. ¿Eso es todo? Mal, maldito, dijo adolorido poniéndose de pie, no me derrotarás con eso. Ahora verás, dijo molesto. Majin Buu comenzó a cargar una energía en sus manos, ¿eh? Dijo sorprendido. Te mataré, no importa lo que tenga que hacer, te mataré, tengo muchas técnicas más, dijo molesto la técnica que el demonio estaba usando era la de la niña rubia, grrr, gruñó molesto, ¿cómo te atreves?, dijo en voz baja, veamos cómo enfrentas esta técnica. Dijo divertido en un instante Vegito apareció frente al demonio, y le sujetó su mano derecha, ¿eh? Dijo sorprendido. El Saiyajin golpeó fuertemente el estómago del ser rosado, au, gruñó escupiendo saliva. Agra. Gritó. Vegito giró dándole una patada al mentón y luego comenzó a darle rápidos golpes al demonio quien no podía defenderse, eres un maldito. Dijo molesto. ¿Qué pasa? Parece que se molestó, dijo tranquilo, ese desgraciado quiso usar la técnica de la hija de Vegeta, su parte debió molestarse por eso, dijo serio Nappa, ¿eh? Dijo confuso. Vegito dejó de golpear al demonio para luego de un fuerte golpe en el rostro mandarlo hacia atrás, au, gruñó adolorido. Esto no termina. Dijo rápidamente. Vegito volando le dio un rodillazo en el mentón a Majin Buu quien subió un poco, ah, dijo atontado. El demonio recibió una patada en la cabeza haciéndolo girar hacia abajo, Majin Buu sacudió la cabeza sujetándose, ah, dijo adolorido. Vegito se puso al nivel del demonio, dijo serio cruzado de brazos, eres un maldito, hiciste trampa. Te fusionaste con alguien. Dijo molesto, no tienes vergüenza, tú has obligado a muchos a combinarse contigo, maldito Vegito pateó en el rostro al demonio sacándole sangre del labio, ah, dijo adolorido.
Veo que aún no lo has entendido bien, te lo explicaré de nuevo, por más que te esfuerces, y uses trucos, tú nunca podrás vencerme, dijo serio, ni se te ocurra querer absorber a alguien más, porque te exterminaré antes, dijo fríamente, oye, dijo sonriendo, ¿te gustan los chocolates relleno de café? ¿Qué? Dijo confuso. De pronto Majin Buu lanzó su rayo mágico, convirtiendo al Saiyajin en un chocolate, ¿eh? Dijo sorprendido Raditz. Oh no, los transformo, dijo sorprendido Nappa, ¿qué? Dijo confundido viendo a su compañero, ellos se terminaron confiando, no sabían que ese desgraciado tenía esa habilidad, dijo molesto, ¿qué pasará ahora? Preguntó en voz baja, esto no es nada bueno, dijo serio, tendremos que pelear nosotros, dijo serio Raditz, no queda más opción, respondió serio, te lo merecías imbécil. Eso te pasa por presumido, y arrogante. Dijo animado, vamos. Dijo Nappa. Los dos Saiyajins se prepararon para atacar. En el planeta supremo, los dos seres supremos se sorprendieron al ver el hecho, ah, dijo sorprendido, no, esto no puede ser cierto, muchacho idiota. Dijo molesto, eso es lo que pasa por confiarse demasiado. Terminaron arruinándolo, y cayendo en una trampa. Dijo rápidamente, ¿qué haremos ahora? Estamos acabados, dijo Kibito Shin, solo queda una cosa que hacer si no queremos que ese demonio destruya el universo entero, dijo serio, ¿qué cosa? Preguntó. Tendrás que ir a la Tierra, y darle los potaras a esos Saiyajins restantes, dijo serio, asegúrate que entiendan la situación, y que acaben con Majin Buu rápidamente, dijo sacudí en brazo, déjenlo en mis manos, antepasado, dijo serio en la bola de cristal, se podía ver lo que pasaba en la Tierra, jajajajaja. Dime que se siente ser un chocolate, y no tener brazos ni piernas. Dijo divertido, te comeré lentamente, deshaciéndote en mi boca mientras saboreo tu sabor. Apagarás todo lo que me hiciste. Idiota. Aunque ya no puedas sentir nada, dijo animado de pronto el brazo del demonio se movió haciendo que impactara con su frente, ah, dijo adolorido. Debido al sorpresivo golpe, Majin Buu soltó el chocolate viejito el cual comenzó a flotar, ¿qué? Dijo sorprendido Kibito Shin. Ah, parece que debido a su gran poder la transformación no le afectó, dijo serio el anciano, entonces voy a la Tierra. Pregunto, veamos qué ocurre, pero quédate atento, dijo serio, sí, dijo en voz baja. De vuelta en la Tierra. ¿Qué? Dijo Raditz sorprendido. Aún puedo sentir su poder en ese chocolate, dijo con los ojos cerrados, es verdad, dijo en voz baja, ¿qué pasará ahora? Se preguntó. No lo sé, pero veámoslo, si mantienen su poder y pueden moverse ese sujeto se desesperará, dijo serio, será divertido ver eso, dijo sonriendo, sí, jejeje, dijo sonriendo. Ah, dijo adolorido tomándose la nariz, perdóname, lo siento mucho, dijo divertido, parece que pese a la transformación, aún mantengo mis poderes, dijo serio, ¿eh? Dijo confundido. El chocolate se movió probando sus movimientos, ¿qué? Dijo confundido. Dime qué vas a hacer ahora. Pregunto, ¿tienes enfrente al chocolate más poderoso del universo? Dijo animado, jejejeje, sonrió Nappa. Ahora estás en grave problemas, te será más difícil golpearme ahora que soy tan pequeño, dijo divertido, ¡no! Solo eres un dulce. Dijo rápidamente, no tengo que golpearte, solo debo meterte en mi boca, dijo sonriendo de lado, bien, entonces, dijo tranquilo, ahí voy. Dijo en voz alta el chocolate impactó fuertemente en el estómago del demonio rosado, ah, dijo adolorido. Pejito se movió golpeando el mentón de Majin Buu, ven acá. Dijo rápidamente. Majin Buu intentó atrapar al chocolate pero no pudo porque este era muy veloz, casi, dijo burlón. Super Buu siguió intentando atrapar al chocolate pero no lo lograba, por poco, dijo divertido, muy cerca, dijo burlón, grrrr, gruñó molesto. Majin Buu intentó atrapar al chocolate pero este comenzó a golpearlo en diversas partes de su cuerpo, grrrr, gruñó molesto, maldición. Se mueve muy rápido, no puedo atraparlo. Dijo molesto, jejejeje, veo que realmente quieres atraparme, dijo divertido de pronto Vegito se movió rápidamente hacia la boca de Majin Buu pero terminó atravesándolo y cortándole la antena, ah. Gruñó adolorido. Majin Buu comenzó a moverse sujetándose su boca adolorido, lo siento, pero como vi que tenías tantos deseos de comerme, decidí ir hacia tu boca, pero parece que lo hice demasiado fuerte que atravesé a tu cabeza, dijo divertido el demonio se regeneró. ¿Qué sucede? Ya no quieres seguir.
Preguntó burlón, parece que Majin Buu está desesperado, dijo divertido Nappa, sí, jejejeje, aunque sea un chocolate no puede hacer nada, debe sentirse humillado, dijo divertido, yo lo estaría, jejejeje, sonrió divertido. Grrrr, gruñó molesto. Majin Buu lanzó su rayo contra el chocolate, regresa a la normalidad, dijo serio el chocolate volvió a ser el Saiyajin fusión, vaya, volví a la normalidad, dijo tranquilo viendo sus manos, no me digas que te cansaste de jugar. Dijo divertido, grrrr, gruñó molesto. Majin Buu se tranquilizó. No, solo que quiero acabar contigo en tu forma normal, dijo sonriendo de lado, así, ¿qué harás? Preguntó divertido. Jejejeje, sonrió. Riéndose Majin Buu ascendió y comenzó a cargar una gran bola de energía rosada, jajajajajaja, todos desaparecerán junto a este planeta. Dijo de forma maniática la gran energía creció aún más siendo enorme, tú me obligaste a esto. Grito, habrías recibido mi ataque y todo hubiera terminado. Ah, dijeron sorprendidos. ¿Qué? Dijo sorprendido Raditz. Es enorme. Dijo sorprendido. Estamos acabados, vamos a morir de nuevo, dijo impresionado con sus ojos cerrados, maldición, dijo en voz baja Nappa, dijo tranquilo viejito. ¿Qué harás ahora? Preguntó divertido, desaparece junto con la tierra. Grito lanzando la gran energía tranquilamente viejito saltó y pateó la gran bola energía regresándola, ¿qué? Dijo sorprendido. Ah, dijo sorprendido. ¿Lo regreso de una patada? Dijo sorprendido Raditz. Majin Buu apenas pudo moverse para evitar su energía, ¿cómo? Dijo impresionado. ¿Eso es todo lo que tienes? Preguntó serio Vegito flotó ascendiendo para quedar frente al demonio rosado, grrrr, gruñó molesto. Vaya, lo has probado todo y nada te ha funcionado, dijo tranquilo, debes estar decepcionado, dijo divertido el demonio bajo la vista. Bueno, ya me empezaste a cansar, le pondré fin a todo esto, dijo sonriendo de lado, te daré una ventaja, contaré hasta 10, mientras tanto puedes escapar, rezar o lo que quiera me interesa, dijo divertida, ¿listo? 1. Ah, dijo sorprendido. ¿Qué es lo que estás esperando? Piénsalo, ya no tienes salida, solo hay una cosa que te queda por hacer, pensó el Saiyajin miró de lado la antena cortada del demonio, rayos, lo único que puedo hacer es absorberlo, pero ¿cómo? Pensó preocupado en ese momento Majin Buu se dio cuenta de su parte faltante, lo tengo. Anteriormente me había cortado esa parte de mi cuerpo, pensó sorprendido, bien, pensó la antena se movió y se enrolló convirtiéndose en una bola y flotó ascendiendo, Nappa y Raditz al estar concentrados en Vegito no se dieron cuenta, a diferencia de Vegito que se percató pero eso era lo que él quería, por fin se percató, fue por eso que antes le había cortado esa especie de antena que tiene en la cabeza, pensó serio la bola rosada se movió sigilosamente a la espalda del Saiyajin, bien, esta es mi oportunidad, solo un poco más. Pensó, solo espero que todo esto funcione, lo estoy arriesgando todo, pensó, 10, dijo en voz alta de pronto la bola rosada se abrió para atrapar a Vegito, ¿eh? Dijo haciéndose el sorprendido. ¿Qué? Dijo sorprendido Raditz. Lo está atrapando. Dijo alterado Nappa, bien, pensó. Vegito fue envuelto en una luz, la cual nadie se percató, maldición. Dijo rápidamente. Los dos Saiyajins vieron como la masa rosada atrapó completamente a Vegito ya que Majin Buu movió sus manos, jajajajaja, río animado. La masa rosada se volvió a convertir en una bola rosada, jajajajaja, río emocionado. Majin Buu con un movimiento de su mano hizo que la bola rosada chocara con su cuerpo mientras él reía divertido, pero su cuerpo no cambió en lo más mínimo, ah, lo absorbió, dijo sorprendido Raditz, ¿qué? Dijo en voz baja sorprendido Nappa en el planeta supremo los dos seres divinos estaban impactados por lo ocurrido, jajajaja. Te lo merecías. Jajaja. Esto te pasó por idiota. Dijo animado, al fin acabe contigo, presumido. Sigo siendo el más poderoso del universo. Soy invencible. Dijo moviéndose Majin Buu riéndose se movió festejando por su victoria, estamos perdidos, ahora nadie podrá detener a ese desgraciado, dijo Raditz apretando los dientes algo desesperado, dijo pensativo. La risa del demonio se seguía escuchando por todo el lugar, solo nos queda atacar ahora que está distraído, dijo serio Raditz el Saiyajin dio un paso. Espera, dijo serio sujetando el hombre de su amigo, ¿eh? Dijo girándose, ¿qué te pasa? Pregunto, observa con cuidado, Majin Buu no cambió, ni físicamente ni en poder, dijo serio mirando al demonio, ¿eh? Dijo sorprendido, Raditz observó fijamente al demonio. Tienes razón, ¿por qué fue eso?
dijo en voz baja, su poder debió de haberse duplicado mínimamente, dijo serio, ellos debieron de hacer algo, dijo serio, ¿qué? ¿Cómo qué? Preguntó confuso. No lo sé, contestó serio. ¿Eh? Dijo confundido Dende. Majin Buu seguía festejando por haber acabado con el único ser que podía acabar con su vida, debido a su emoción no se percató que su poder se mantuvo, y se olvidó completamente de los otros dos Saiyajins. En el planeta supremo, Kibitoshin estaba en el suelo ya que había perdido toda esperanza, esto es el fin de todo, el universo está perdido, dijo resignado, estamos perdidos, aunque Nappa y Raditz se fusionen no podrán ganar, dijo en voz baja con sus ojos cerrados, Bills podrá derrotar a ese demonio, murmuró, ese dios es igual o más peligroso que Majin Buu, no tenemos opción, si no todos moriremos, Majin Buu ahora es muy poderoso, dijo con sus ojos cerrados, calma muchacho, dijo tranquilo. ¿Eh? Dijo confundido. ¿No crees que esto es un poco raro? Pregunto, cada vez que Majin Buu absorbe a alguien, su apariencia cambia y su poder aumentar, sin embargo esta vez es diferente, dijo. Ah, es verdad, su aspecto no ha cambiado en lo más mínimo, dijo sorprendido, ¿pero qué significa esto? Pregunto confuso, no estoy seguro de eso, y puede que me esté equivocado, pero si realmente es lo que yo creo, significa que la fusión entre esos dos, es algo extraordinario, dijo serio, ¿eh? Dijo confuso. De vuelta en la tierra, Majin Buu se percató de su no cambio, qué raro, parece que no he cambiado en nada, dijo mirando su cuerpo, bueno eso no importa, lo único que importa es que lo he absorbido, ahora soy el demonio más poderoso del universo, y nadie me detendrá, haré lo que quiera sin que nadie interfiera. Podría destruir el universo si lo quiero. Dijo animado en ese momento Majin Buu destruyó el Doji naranja, lo que el demonio no se había percatado era que Vegito no había sido absorbido, este gracias a su barrera pudo evitarlo, y el cuerpo del demonio, pero qué ruidoso es, su risa estúpida está retumbando por todo el lugar, dijo serio cubriéndose los oídos, parece que la barrera protectora funcionó, no pudo absorberme, bueno la necesitaré, la desactivaré y buscaré a todos, espero que sigan con vida, dijo tranquilo el Saiyajin dio un paso. No tengo idea de cómo será el cuerpo de Majin Buu, ese sujeto es muy extraño así que supongo que su cuerpo también lo será, espero poder encontrar dónde están, dijo serio usando la bola de cristal, los dioses pudieron ver que Vegito estaba bien, y que se había dejado atrapar para liberar a sus amigos el Saiyajin deshizo su barrera. ¿Eh? ¿Qué pasa? Dijo confundido. De pronto ambos Saiyajin se separaron mostrándose confusos, ¿qué? Dijo Goku confundido mirando sus manos, ¿eh? Dijo sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Por qué al quitar la barrera protectora la fusión también se deshizo? Dijo sorprendido, no me preguntes a mi Kakaroto. Dijo serio, ¿eh? Dijo mirando sus manos. Los dos se quedaron confundidos por lo que acababa de pasar. En el planeta supremo. Ah, se separaron. Dijo alterado Kibitoshin, su tiempo de fusión se acabó, dijo serio, pero aún le quedaba tiempo, dijo serio, esa barrera hizo que la fusión durara menos tiempo, también la transformación les afectó, dijo serio, esto no es bueno, dijo en voz baja, confiemos en que lograran liberar a los demás y con eso derrotar a Majin Buu, dijo serio, sí, dijo en voz baja. Los dos se quedaron viendo la bola de cristal. De vuelta en el interior de Majin Buu, esto es muy extraño, el supremo Kaiosama me dijo que la fusión sería eterna, dijo sorprendido, sí, recuerdo que lo mencionaste un momento antes de que terminara de colocarme el pendiente, dijo serio, aún así, fue una suerte que nos separáramos, dijo tranquilo Vegeta se quitó el pendiente. ¿Pero qué estás haciendo? Pregunto, no te quites ese pendiente. Es muy probable que los necesitaremos cuando salgamos de aquí. Tal vez fue por culpa de este aire tan vacío lo que se deshizo la fusión, dijo rápidamente Vegeta aplastó el pendiente convirtiéndolo en polvo mientras sonreía, ah. ¿Pero qué hiciste Vegeta? Ahora ya no podremos fusionarnos de nuevo. Dijo alterado, no pienso volver a fusionarme contigo, Kakaroto, dijo serio, recuerda que tú ya estás muerto, sin la fusión tendrás que regresar al otro mundo. Dijo rápidamente, cualquier cosa es mejor a estar unido a ti para siempre, dijo serio, además la fusión ya no será necesaria, dijo secamente dando unos pasos, eso no lo sabemos. No podemos estar seguros si es que vamos a encontrar a todos, y no sabemos si podremos salvarlos. Dijo alterado, entonces no tenemos más alternativa que encontrarlos y liberarlos, respondió sonriendo de lado, ah. Dijo confundido. Vegeta comenzó a dar unos pasos, date prisa, debemos dar con ellos antes que Majin Buu destruya la tierra, dijo tranquilo Goku se quitó el pendiente.
Es un tonto, dijo en voz baja, apresúrate Kakaroto o te dejaré atrás, dijo serio. Los dos comenzaron a caminar por el interior del cuerpo de Majin Buu. Unos momentos después los dos Saiyajins caminando llegaron hasta el estómago del demonio. ¿Eh? ¿Dónde estamos? Se preguntó. ¿Este es su estómago? Respondió serio Vegeta. ¿Eh? Dijo confuso. El hombre cayó en un líquido, agua. ¿Qué es esto? Dijo viendo su cuerpo, es pegajoso y se siente raro, dijo algo asqueado Vegeta Floto. Sal de ahí Kakaroto. Esos son los ácidos gástricos. Dijo serio, ¿ácido qué? Dijo confundido. De pronto Goku comenzó a sentir que su cuerpo ardía, ah, dijo saltando de la sorpresa, me quemo. Dijo alterado Goku voló saliendo del líquido. Ah, mi ropa parece que quiso disolverse, dijo sorprendido, idiota, dijo en voz baja. Ah, eso estuvo cerca, dijo mirando hacia abajo, vámonos de aquí, este lugar es asqueroso, dijo serio, está bien, tampoco creo que ellos estén en su estómago, dijo sonriendo. Los dos comenzaron a flotar pero de pronto se encontraron con dos grandes lombrices blancas que los superaban mucho en tamaño, ¿qué? Dijo sorprendido y algo asustado, ah, dijo sorprendido, este sujeto tiene gusanos. Dijo en voz alta Goku. De pronto los dos parásitos atacaron a los Saiyajins, los cuales se movieron esquivando. Oigan, no somos sus enemigos, dijo serio Goku. Au, dijo Vegeta asqueado cubriéndose la boca. ¿Eh? ¿Qué te pasa, Vegeta? Preguntó confuso Vegeta trago saliva. Nada, dijo tratando de sonar normal. Los gusanos volvieron a abalanzarse. Au, qué asco, dijo en voz baja cubriéndose la boca. Vegeta comenzó a retroceder pero uno de los gusanos comenzó a perseguirlo, aléjate de mí. Dijo rápidamente. El príncipe comenzó a lanzar bolas de energía contra el gusano, quien se detuvo al recibir los ataques. Vegeta no hagas eso, Majin Buu se dará cuenta de nuestra presencia, dijo rápidamente, cállate. Gritó. De pronto el gusano escupió un líquido verde, y parte de él se escurrió por su boca. Vegeta al ver eso se cubrió la boca asqueado, ¡au, qué asqueroso!, pensó viendo fijamente al ser, ¿eh? ¿Vegeta? Dijo Goku confundido. Vegeta ya no podía soportar ver a esas cosas, a él le desagradaba los gusanos, desaparece de mi vista. Cosa asquerosa. Dijo molesto el príncipe lanzó su galito, el cual impactó en los dos gusanos blancos los cuales se alejaron adoloridos. ¡Au, qué asco! No puedo creer que este sujeto tuviera esa clase de parásitos, dijo asqueado. Parecía que el príncipe tenía ganas de vomitar. ¿Vegeta? ¿Estás seguro que estás bien? No lo pareces, nunca te vi de esa manera, pregunto, esos gusanos parece que te afectaron, pero no lograron golpearte, dijo tranquila, Kakaroto, nadie lo sabe, pero detesto las cosas asquerosas, dijo cubriéndose la boca, me hacen querer vomitar, dijo más tranquilo, ¿eh? Eso es, dijo pensativo, inesperado, dijo sonriendo, no le cuentes a nadie, idiota. Dijo serio, te lo advierto. Dijo molesto, jejejejeje, tranquilo, tranquilo, no le diré a nadie, no pasa nada, todos tenemos nuestras debilidades, dijo sonriendo, cállate. Grito molesto. Jejejeje, sonrió divertido, tú sabes que yo le temo a las inyecciones, ahora ambos sabemos a lo que le tememos, dijo sonriendo, dijo serio alejándose. Espérame. Dijo rápidamente. Los dos siguieron avanzando, y terminaron llegando a la cabeza del demonio, este lugar es extraño, dijo serio mirando a su alrededor, ¿eh? Dijo confundido. Goku dio unos pasos. Vegeta. Aquí están. Dijo en voz alta animado, dijo acercándose. Vegeta se acercó con sus brazos cruzados, es Picoro. Dijo acercándose, sigue con vida. Dijo animado el príncipe miro el lugar. Por ahí están los demás, dijo serio, es verdad. Dijo sonriendo. Goku vio a todos. Qué bueno que los encontramos. Dijo sonriendo, Majin Buu aún ignora que estamos dentro de él, dijo mirando a Vegeta. Vegeta se acercó a sus hijos que estaban atrapados juntos, no perdamos el tiempo y saquémoslo de aquí, dijo serio, sí, contestó sonriendo, primero quitemos a Gohan, así perderá más poder, dijo serio, hazlo, dijo serio. Bien, dijo tranquilo tomando a su hijo Goku tiro de su hijo mayor, mientras Vegeta hizo lo mismo con sus hijos. En el exterior. No vale la pena tomarme el tiempo de matar a esos dos, mejor destruiré la tierra para celebrar mi victoria, dijo sonriendo de lado el demonio a punto al suelo. GRR, el maldito planea atacar, dijo serio, tenemos que detenerlo, dijo serio Nappa. De pronto Majin Buu se sintió raro, y cambió de atuendo, al igual que su poder se redujo, ¿eh? Dijeron confusos. Mira, ahora tiene la capa de ese sujeto, dijo serio Raditz, su poder también se redujo enormemente, dijo serio Super Buu volvió a la normalidad, ¿qué?
Dijo confuso, ¿qué me pasa? Dijo en voz baja mirando sus manos, volvió a la normalidad, dijo serio Nappa, ¿qué rayos está pasando? Se preguntó, ellos deben estar haciendo algo en el interior de ese desgraciado, dijo serio, Mira se quedó inmóvil, dijo señalando al demonio, ataquemos, ahora es nuestra oportunidad, dijo serio, sí, contestó serio. Los dos Saiyajins volaron mientras se transformaban, ellos comenzaron a golpear al ser rosado. En el interior de Super Buu, este había encontrado a Goku y Vegeta los cuales habían liberado a todos menos a Buu, con que no pueden fusionarse, dijo divertido, uy, dijo sorprendido Goku. Mantén la boca cerrada. Idiota. Dijo molesto los dos se transformaron. No nos queda más opción que pelear, dijo serio transformándose, sí, contestó Goku haciendo lo mismo los dos, se abalanzaron pero el demonio esquivó fácilmente sus ataques, jejejeje, río divertido. No te rías. Grito furioso. Ah. Grito. Vegeta y Goku atacaron, pero Super Buu desapareció en su cuerpo lo que hizo que los hombres chocaran sus cabezas, ahí, dijo adolorido tomándose la cabeza, Kakaroto, dijo adolorido, tienes la cabeza muy dura, dijo con una lágrima, jejejejeje, río adolorido. Au, dijo Super Buu tomándose las costillas, ¿qué pasa? Se preguntó, ¿eh? Dijeron confusos. Super Buu salió de su cuerpo, ¿con qué eran ustedes?, dijo molesto, al fin aparece, dijo sonriendo de lado Raditz, no tengo tiempo que perder con ustedes, dijo serio el demonio comenzó a golpear rápidamente a ambos, au, gruñeron adoloridos. Despídanse de este mundo. Dijo con una bola de energía Super Buu comenzó a reír pero de pronto se detuvo, ¿eh? Dijeron confusos. ¿O no?, dijo tomándose el pecho el demonio dio unos pasos. ¿Eh? Dijeron sorprendidos. De pronto Super Buu comenzó a gritar tomándose la cabeza, ¡ah!, dijeron sorprendidos. El poder liberado por el demonio empujó a los dos Saiyajins, ¿qué demonio pasa? Su ki se está descontrolado. Dijo cubriéndose los ojos, grrrr, gruñó Nappa. De pronto Goku y Vegeta salieron de los agujeros de la cabeza del demonio, al salir volvieron a su tamaño normal, los dos al salir de manera tan desesperada soltaron a los que salvaron, Vegeta sujetaba a sus hijos y a Picoro. Goku a los demás, logramos salir todos, dijo aliviado Goku, ¿eh? Dijeron sorprendidos. Son Kakaroto y Vegeta. Dijo rápidamente Nappa los dos Saiyajins se acercaron a sus compañeros, ¿qué hicieron? Preguntó Raditz. Hola, dijo sonriendo animado. ¿Aún no nos ha notado? Dijo Vegeta serio, no tenemos tiempo para explicar, tenemos que ir a un lugar seguro, tenemos que esperar a que Gohan despierte, dijo serio Goku. En ese momento Majin Buu comenzó a cambiar de forma, primero se volvió más fuerte creciendo en tamaño al igual que su masa muscular, pero luego se volvió pequeño y más de, ¿eh? Dijeron confundido, ahora es pequeño, dijo Nappa serio, su poder también bajo, dijo serio Raditz, perfecto, ahora parece un niño, dijo sonriendo de lado, ¡qué bien! Ahora podremos ganarle más fácilmente. Dijo animado Goku en el planeta supremo, Kibito-sin se asustó de ver a Kid Buu, y le contó a su antepasado lo ocurrido muchos años atrás, los cinco supremo Kaiosama se habían enfrentado al de pero los del este y norte fueron asesinados, mientras que el del sur quien era el más fuerte fue absorbido convirtiéndose en el Majin Buu musculoso, el sagrado Kaiosama quien es más fuerte pero se encontraba debilitado por una batalla pasada, no pudo y también fue absorbido al salvar a Shin pero al ser un ser de bondad pura hizo que Majin Buu de maldad se volviera un ser más racional pero débil ya que su maldad fue suprimida, por lo que el mago Vividi pudo controlarlo de mejor manera en la tierra, los Saiyajins dejaron a sus seres queridos en un lugar seguro. El nuevo Majin Buu comenzó a golpearse el pecho mientras gritaba como loco, ¿qué hace ese sujeto? Dijo Raditz cubriéndose los oídos, no lo sé, dijo Goku confundido, parece que se volvió loco, dijo serio Vegeta, au, es irritante, dijo serio Nappa cubriéndose los oídos los cuatro se quedaron viendo al demonio quien seguía golpeando su pecho, parece que se volvió más estúpido, dijo serio Nappa de pronto Kid Buu dejó de golpearse el pecho y apuntó a la tierra, ¿qué planea hacer? Dijo confundido Raditz el demonio lanzó una bola de energía concentrada directamente contra la tierra, ah, dijo sorprendido Nappa. ¿O no? Dijo sorprendido Goku, planea destruir la tierra. Dijo rápidamente, ese maldito loco, dijo Nappa apretando los dientes, maldición. Dijo rápidamente Vegeta. Los cuatro volaron un poco y se transformaron en SSJ2, ¡ah! Gritaron los cuatro. Los Saiyajins lanzaron energía la cual golpeó y repelió la del demonio rosado, Kid Buu se mostró sorprendido ya que él no recordaba a los guerreros, eso estuvo muy cerca. Ese maldito quería destruir la tierra.
dijo alterado Goku. Por suerte pudimos rechazar esa energía, dijo sonriendo. Es un desgraciado, ¿acaso no se da cuenta que él también explotaría junto a la Tierra? Dijo serio Raditz. Parece que se volvió más estúpido, dijo Vegeta secamente. Ese maldito no iba a morir, seguramente se habría logrado regenerar al igual que lo hizo Cell, contestó serio Nappa. Nappa tiene razón, la regeneración de ese sujeto es aún mejor que la de Cell, dijo Goku. Dijo serio. Los cuatro vieron al demonio, quien los estaba observando con una sonrisa macabra. Oye, estúpida cosa rosada. No voy a permitir que destruyas a la Tierra. Antes tendrás que matarme, gritó Vegeta provocando a Majin Buu. Por aquí, chicle masticado, dijo en voz alta Nappa. ¿Acaso nos temes, enano rosado? Pues tienes razón de hacerlo, porque esta vez te exterminaremos. Solo eres un mocoso, gritó Raditz. ¿Eh? Dijo confundido Goku. ¿Por qué no mejor peleas contra nosotros primero y después haces lo que te plazca? Deforme rosado, dijo Vegeta bruscamente. Kid Buu sonrió. Jejeje. Parece que ya se decidió, dijo Nappa sonriendo de lado. Así me gusta, dijo Vegeta sonriendo de lado. ¿Quién peleará primero?, preguntó Raditz. Mientras los Saiyajins se veían, el demonio levantó su mano creando una gran energía. ¿Qué?, dijo sorprendido. Es enorme, dijo sorprendido Raditz. Está completamente loco, dijo sorprendido Nappa. Es demasiado grande. Si arroja eso contra la Tierra no quedará nada, dijo impactado Goku. No, no podremos regresar esa cosa, dijo impactado Raditz retrocediendo un paso. Grrr, gruñó Vegeta. Ve con ellos y dales tus potaras, dijo rápidamente. Sí, claro, respondió Majin Buu. No lo hagas. No querías pelear contra nosotros. Una vez nos venzas podrás hacerlo, pero espera, gritó Goku desesperado. El demonio lanzó la energía contra el planeta Tierra. Ah, dijeron sorprendidos. La Tierra será destruida, pensó Goku. Vámonos. Usaré la teletransportación, dijo rápidamente. ¿Sí?, dijo rápidamente Raditz. Los cuatro comenzaron a volar hacia el suelo mientras Goku se concentraba. Ah, dijo sorprendido. Goku vio a Mr. Satan y a Dende que estaban escondidos. Maldición, no podré llegar a todos, pensó el Saiyajin amable. Voló sujetando la mano de Dende. No se vayan a soltar, dijo en voz alta. Ah, dijeron sorprendidos. Es imposible, no puedo hacer la teletransportación en tan poco tiempo, pensó alterado. En ese momento Kibitoshin apareció frente a ellos. Tomen mis manos, dijo rápidamente. Ah, dijo sorprendido. Goku sujetó la mano derecha del dios creador. Raditz tomó el hombro de su hermano mientras sujetaba la mano de Nappa. Ah, dijo sorprendido Vegeta. El príncipe vio que los demás seguían en el suelo sin conocimiento. No, dijo en voz baja. Vegeta, tenemos que irnos, dijo rápidamente Nappa. El gran Saiyajin tomó la mano del príncipe y luego todos desaparecieron del planeta, el cual en menos de un segundo explotó sin dejar ningún rastro de él. Capítulo 96. Aclaración. Este será un pequeño capítulo especial, no cambiará nada de la saga pero servirá para futuras ideas, estará centrado totalmente en el otro mundo y cómo van llegando guerreros Z, ya que no tomaré el relleno de que Majin Buu ataca al otro mundo antes que el verdadero Majin Buu volviera, incluso antes que Goku regresara a la vida. Pasaron muchas cosas, en especial en el otro mundo. En Madayosama estaba detrás de su escritorio haciendo su trabajo recibiendo las almas de los que murieron. El primer Saiyajin muerto llegó. Dijo serio cruzado de brazos. Otra vez estoy aquí, pensó. Eres el hermano de Goku, ¿verdad?, preguntó serio. Se llama Kakaroto, dijo serio. Como sea, has muerto de nuevo, dijo serio. El ser rojizo comenzó a hojear su libreta. La causa de tu muerte es intrigante. No te mataron pero moriste peleando, dijo tranquilo. Con que el Kaioken con el Super Saiyajin me mató, fue demasiado para mi cuerpo, supongo que no lo volveré a usar, pensó serio. Si es que regreso, dijo en voz baja. Bueno, veo que has cambiado mucho desde la última vez que viniste, dijo tranquilo leyendo. No perdamos el tiempo, no me interesa escuchar lo que tengas que decir sobre mi vida, solo déjame ir con el gordo para entrenar, tengo que volverme más fuerte, dijo serio. El Saiyajin se propuso a dar unos pasos para alejarse de la fila. No tan rápido, dijo serio. ¿Eh?, dijo frenándose. ¿Qué demonios dices?
Grito, jejejeje, durante tu vida has ocasionado muchos daños, y aunque hayas cambiado, no sería justo para tus víctimas que no tengas un castigo por esto, es por eso que sigues siendo considerado un ser malvado, dijo sonriendo de lado, entonces me enviará al infierno, dijo serio, pero como vi que sacrificaste tu vida para salvar a Goku no te obligaré a que te arrepientas, te enviaré al infierno hasta que te revivan, ya que es seguro que ellos lo harán, y con favor especial te dejaré tu cuerpo, dijo sonriendo de lado, no morí para salvarlo, solo mate a esos desgraciados, dijo bruscamente, jejeje, como digas, dijo divertido, podrás mentirme y a ti mismo, pero jamás a la libreta, pensó sonriendo, deja de decir tonterías, solo hazlo de una vez, ese lugar no es nada para mí, dijo serio, sigues siendo igual, dijo serio. Dijo serio, ya me la pagarás, hacerme perder el tiempo, pensó cuando en Madayo-sama golpeó su mesa un agujero se abrió debajo del Saiyajin, Raditz cayó por este directo al infierno pero no mostró emoción, ese sujeto sigue comportándose igual, pero se ve que cambió mucho ahora ya no es alguien malvado, pero no puedo dejar que se quede sin su castigo, o al menos que haga algo realmente bueno, dijo serio, por el momento lo seguiré enviando al infierno cuando venga, dijo divertido. Unos momentos después, alguien nuevo de la Tierra llegó al lugar, este era el príncipe Saiyajin, Vegeta, dijo serio. ¿Qué diablos me ves? Mándame al infierno de una vez, dijo serio cruzado de brazos, como quieras, eso no será difícil, dijo tranquilo, tienes una gran lista de pecados, dijo sonriendo de lado, El ser rojizo golpeó su mesa y mandó al infierno al príncipe quien no opuso resistencia. Un día después, alguien nuevo llegó con Enma Dayo-sama, esta era la esposa del Saiyajin amable, hola, saludo. ¿Eres la esposa de Goku? Sí, soy Milk, dijo rápidamente. Siento que esté aquí, pero no habrá problema, irás al paraíso, dijo tranquilo, quiero ver a mi Gohan. Llévame con él de inmediato. Dijo rápidamente, eso no es posible, dijo tranquilo, ¿de qué estás hablando? Quiero ver a mi hijo. Gritó acercándose, ahora. Dijo intentando trepar la mesa, dijo sorprendido. La mujer comenzó a moverse pero varios ayudantes la detuvieron, suéltenme. Cálmese, como se lo dije a Goku, él no llegó aquí, dijo serio, ¿eh? Dijo sorprendida. Debido a la sorpresa, la mujer pudo ser dominada, eso quiere decir que... Dijo confundida Enma Dayo-sama sujeto su escritorio. Así es, él no murió, dijo acomodando sus papeles la mujer junto sus manos. ¡Qué alegría! Mi Gohan no murió. Dijo alegre, bueno con eso aclarado, ya puedes ir al paraíso, dijo serio, espera. ¿Dónde está Goku? Preguntó rápidamente, debe estar por ahí, seguramente se encontrará con ustedes, dijo serio, ahora puedes avanzar, te dejé avanzar antes porque eres la esposa de Goku, pero tengo mucho trabajo, señalando detrás de la mujer detrás de Milk había una gran fila de alma, y la mayoría eran terrícolas, está bien, dijo tranquila viendo detrás de ella un ayudante llegó. Él la llevará hasta el paraíso, señora, dijo serio señalando al sujeto, gracias, dijo educadamente. La mujer se fue, y otra alma tomó su lugar, aún queda mucho trabajo, dijo apoyando su cara sobre su mano el ser rojizo siguió juzgando las almas, pero la fila de esta parecía interminable, ¿qué estará pasando en la tierra? Muchas personas comenzaron a llegar, dijo serio aburrido, creo que está toda la humanidad en este lugar, ¿acaso ese enemigo que mató a B es el responsable? Dijo en voz baja las almas siguieron pasando. Nappa llegó al otro mundo, y se puso frente a Enma Dayo-sama, dijo serio. Veo que tú también llegaste aquí, dijo serio, sí, dijo sin verlo. ¿Qué diablos está pasando en la tierra? Toda la humanidad está aquí. Dijo rápidamente, así es, contestó serio. ¿Ese demonio llamado Majin Buu es el responsable? Preguntó, sí, prácticamente todos los terrícolas están muertos, respondió serio, me lo suponía, dijo serio. Como sea, sigo cansado por mi muerte, si ya no tienes más preguntas envíame donde sea que me envíes, dijo serio, está bien, dijo serio, al igual que le dije a Raditz, te enviaré al infierno ya que su lista de crímenes es muy extensa y grave, dijo sonriendo de manera seria, bien, eso no me importa, dijo asintiendo, solo espero que nadie más llegue a este lugar, pensó, al igual que los otros dos, dijo serio Enma Dayo-sama golpeó con su martillo y Nappa fue enviado al infierno. Como Majin Buu se desesperó al pensar que nunca más comería sus comidas favoritas, este terminó matando a los últimos terrícolas en la tierra comiéndolos, todos ellos fueron juzgados rápidamente. ¿Con que este es el paraíso? Dijo Bulma mirando a sus lados, mami, ¿dónde estamos?
Pregunto Bra, tengo miedo, cubriéndose los ojos la mujer acarició la cabeza de su hija, tranquila cariño, estamos seguros ahora, dijo tranquila, aquí nada malo puede ocurrir, ¿eh? Nunca pensé que realmente existiría la vida después de la muerte, dijo Videl mirando a sus lados, es lindo, dijo sonriendo, realmente, dijo tranquila. ¿Dónde estará Gohan? Pensó preocupada. ¿Por aquí estará Raditz? Pensó preocupada, las dos siguieron avanzando buscando a conocidos, Eili. Gritó Milk sacudiendo su mano, más adelante estaba la mujer pelo negro saludando con su mano, es Milk. Dijo animada Bulma. Sí, dijo asintiendo. Las dos mujeres se acercaron a la esposa de Goku, hola, dijo sonriendo. No sé si decir que es bueno verte, dijo sonriendo Bulma, no es necesario que digas nada, dijo sonriendo, las dos mujeres se abrazaron. Siento tu muerte, dijo Bulma. ¿Ese demonio les hizo esto? Pregunto, sí, dijo asintiendo. ¿Qué le pasó a mi pequeño Goten? Pregunto preocupada, las dos bajaron la vista. Dígame por favor. Dijo rápidamente. No lo sabemos, dijo Videl en voz baja, ah, dijo sorprendida. Pero tranquila, sabemos que no está muerto, dijo rápidamente Bulma, la mujer volvió a respirar. Uf, qué alivio, dijo tocándose su pecho, pero no sabemos nada de ellos, seguramente volverán a pelear, dijo sería Videl, sí, sigo estando preocupada, dijo Bulma cruzada de brazos, ah, espero que esté bien, dijo Milk preocupada, confiemos en ellos, Celeris y Honorion confiaban mucho en ellos, dijo Videl sonriendo, confiaban que podían vencer, ¿eh? Dijo confundida. Es verdad, dijo Bulma sonriendo. Ah, dijo en voz baja. Ahora debemos buscar a Gohan, seguro que Videl debe querer verlo, dijo Bulma sonriendo divertida, la chica bajó la vista avergonzada y algo sonrojada, jejejejeje, rió rascándose la cabeza. Ah, es cierto. Dijo en voz alta animada Milk, ¿qué? Dijeron ambas. Ese sujeto gigante rojo me dijo que Gohan no había muerto. Dijo sonriendo, ah. Dijeron ambas sorprendidas. Vaya qué sorpresa, es una fortuna que Gohan no haya muerto, dijo sonriendo, sí, dijo sonriendo, sabía que Gohan no podía estar muerto, lo sabía, pensó feliz Videl, pero ¿dónde se encuentra él? ¿Por qué no estaba en la Tierra? Preguntó confusa Bulma, no lo sé, se supone que Goku estaría aquí, pero lo busqué y no lo encontré, dijo desanimado, eso es raro, dijo pensativa, ¿no has visto a Raditz? Preguntó ansiosa, ¿dónde está papá? Preguntó la niña, no lo he visto, lo siento, dijo negando con la cabeza, ustedes son las primeras personas conocidas que veo, dijo sonriendo, ah, dijo desanimada. Tal vez ellos están juntos, son hermanos. Dijo Videl tranquila, eso tiene sentido, quizás Goku se llevó a Raditz a entrenar con Kaio-sama, dijo sonriendo Bulma, es verdad, esos hombres están obsesionados con el entrenamiento, dijo cruzada de brazos, jejejeje. ¿Ahora qué hacemos? Preguntó Videl. No lo sé, esperaba poder ver a Raditz aquí, dijo cruzada de brazos, papá. ¿Dónde está papá? Dijo la niña, tranquila, él está bien, dijo calmada, ah, dijo Videl. Por cierto, ¿dónde está Lampa? ¿Ella sigue con vida? Preguntó Milk, no, dijo bajando la vista, llegamos al mismo tiempo, pero ella decidió ir a otro lugar, dijo tranquila, ¿eh? ¿Fue con Kaio-sama? Preguntó. No, se quedó con la señora Hine, dijo sería, ella realmente fue a buscar a Vegeta y a sus hijos, pensó R1. Ah, ¿y qué están haciendo? Preguntó curiosa, no lo sé, contestó sonriendo. ¿Por qué no damos un paseo por el lugar? Parece muy extenso, dijo sonriendo Videl, sí, este lugar es hermoso, deberíamos aprovechar que estamos aquí, dijo Bulma, después de todo seguramente seremos revividos cuando ese monstruo sea derrotado, dijo Sonra, está bien, tienes razón, dijo Milk sonriendo, vamos, dijo Videl sonriendo. Las tres comenzaron a explorar el paraíso. Mientras tanto, la chica Saiyajin estaba caminando buscando a su alrededor, ella buscaba a sus compañeros Saiyajins, no siento el ki de ninguno de ellos, dijo en voz baja, debieron irse a entrenar, pensó Lampa, siguió avanzando buscando por el alrededor, supongo que buscaré a mi madre, ella debe sentirse sola, dijo en voz baja, debo disculparme, la chica siguió avanzando, buscando a su madre, mamá, mamá, gritó. Lampa cerró sus ojos para buscar el ki de su madre. En cambio Gine aprovechó esa oportunidad para preguntarle algo a Enma Dayo-sama, algo que siempre quiso saber, el destino de su pareja y padre de sus hijos, el ser le dijo él se encontraba en el paraíso gracias a unas buenas acciones, la mujer se alegró y fue a buscarlo pero no lo encontró, ¿dónde está?
Se preguntó a sí mismo. La mujer buscaba al amor de su vida, pero no lo encontró. Me dijeron que él estaba aquí, pero no siento ninguna presencia conocida, dijo en voz baja. Gine, dijo serio alguien. ¿Eh? Dijo sorprendida. La mujer se giró sorprendida. Ah, dijo cubriéndose la boca. Gine comenzó a derramar lágrimas ya que la persona que le estaba hablando era la cual estaba buscando. Me dijeron que me estabas buscando, dijo serio de pronto. La mujer abrazó al hombre, Bardock. Dijo con sus ojos cerrados, soy yo, respondió serio correspondiendo el abrazo. Me enteré que Kakaroto logró derrotar a Freezer, dijo serio, sí, dijo asintiendo. Me alegro, dijo en voz baja. Los dos se quedaron un momento ahí abrazados. Veo que viviste una gran vida en la tierra, dijo sonriendo. Sí, la tierra es un gran lugar para vivir. Los niños crecieron muy bien, dijo Gine sonriendo. Dijo serio, ¿qué haces aquí? Dijo en voz baja, un enemigo muy poderoso apareció en la tierra, contestó, ¿acaso destruyo a la tierra? Preguntó serio, no, pero ha matado a casi todos los terrícolas, respondió triste, ya veo, parece que ellos no fueron capaces de detenerlo, dijo pensativo, pero aún queda una pequeña esperanza, dijo sonriendo, deja que te cuente todo lo que vivimos, dijo animada, ¿eh? Dijo sorprendido. La mujer comenzó a contarle todo lo ocurrido en la tierra desde que ella llegó. Unos momentos después, Gine terminó de contarle las cosas que vivió en la tierra a Bardock. Veo que viviste muy bien en la tierra, conseguiste la paz que tanto querías, dijo tranquilo, tomé la decisión correcta, pensó, sí, solo me faltaron dos personas, dijo con una sonrisa triste, dijo serio. Se sintió la presencia de una persona que se acercaba, mamá, dijo Lampa. ¿Eh? Dijo Gine. Los dos se giraron para ver a la chica Saiyajin. Ah, estabas con Goku, dijo sonriendo, pensé que estarías con Kaio-sama, dijo tranquila acercándose. La chica se dio cuenta que ese hombre no era su hermano aunque era casi idéntico, además que poseía una cola Saiyajin. ¿Eh? Dijo confundida. Ah, cariño, dijo sonriendo. ¿Ella es? Preguntó mirando a la chica, ¿quién es él? Preguntó mirando fijamente al hombre, jejejeje, sonrió. Gine se acercó a su hija y la sujetó de la mano, ven acércate, Lampa, dijo tranquila. Lampa, dijo confundido. ¿Eh? Dijo confundida. Las dos mujeres se acercaron al hombre que estaba sorprendido, los presentaré, Lampa, él es tu padre, Bardock, dijo sonriendo señalando al hombre con cicatriz, padre. Dijo sorprendida con sus ojos bien abiertos, ella es mi hija. Dijo impresionado. La chica dio un paso. ¿Tú eres mi padre? Preguntó sorprendida, eso parece, dijo aún sorprendido. Lampa abrazó al hombre inconscientemente, al hacerlo sintió una extraña calidez, similar a la que sentía cuando abrazaba a su madre pero a la vez diferente. Ah, dijo cerrando sus ojos, padre, dijo con los ojos cerrados. El hombre colocó su mano en la nuca de la chica, pequeña, dijo en voz baja. Ambos quedaron abrazados por unos segundos, qué lindo verlos de esa manera, no tienen idea de las veces que soñé con este momento, dijo sonriendo. Padre e hija se separaron. Veo que te hiciste mucho más amable, Gine, dijo serio, antes aunque sea disimulabas un poco, dijo sonriendo de lado, jejejeje, ¿eso es malo? Preguntó sonriendo, no, solo es un poco raro, contestó sonriendo de lado. La mujer volvió a sonreír. ¿Eh? Dijo confundida Lampa. La chica se quedó viendo a sus padres, la cara de seriedad del hombre le parecía extraña, realmente se parece a Goku, pero su actitud es más parecida a la de Raditz, pensó la chica viendo al hombre, solo faltan los muchachos, ¿no crees Lampa? Preguntó sonriendo viendo a su hija. La chica estaba inmersa en sus pensamientos, es extraño, apenas lo conozco pero realmente me siento protegida a su lado, es raro después de todo ya estoy muerta, pero, pensó, Lampa. Dijo Gine en la cara de su hija. La cercanía de su madre sorprendió a la chica, ¿qué pasa, mamá? Preguntó sorprendida. Te estaba hablando, parece que no me estabas escuchando, preguntó tranquila, ah, lo siento, estaba inmersa en mis pensamientos, dijo sonriendo nerviosa, ¿qué pasa, mamá? Pregunto, solo te estaba preguntando que solo faltan tus hermanos, dijo tranquila, ah, sí, es verdad y los niños, dijo con una pequeña sonrisa, ¿dónde estarán ellos? Preguntó mirando a sus lados, no lo sé, ya lo he buscado por el lugar, pero no encuentro sus presencias en ningún sitio, dijo seria, quizás ellos no están por aquí, dijo tranquila, ¿eh? Dijo la mujer sorprendida. Por lo que me contaste, Kakaroto era una buena persona, debería de ser admitido, dijo serio, ¿qué habrá pasado con ellos? Dijo en voz baja Gine, deben estar con Kaio-sama, seguro están entrenando, Raditz debe querer superarse, dijo tranquila Lampa, es verdad. Dijo animada.
Dijo serio cruzándose de brazos. La cola del hombre se movió de un lado a otro. Je, esos dos parece que me superaron completamente, me siento orgulloso de ellos, pensó sonriendo. Es una pena, estoy segura que ellos estarían felices de verte nuevamente, dijo sonriendo. Lampa, ¿podrías buscarlo? Preguntó, ¿están bien? Dijo asintiendo. Está bien, mujer, déjalos, ellos ya son hombres, no deben distraerse con tonterías, si lo que me dijiste es verdad, ellos se deben prepararse para futuras batallas, dijo serio cruzad brazos, ah, dijo sorprendida. Se comporta muy parecido a Vegeta y Nappa, pensó con una pequeña sonrisa, ah, ahora que recuerdo tampoco encuentro las presencias de Vegeta y Nappa, es extraño, dijo tranquila. Es increíble que Nappa haya cambiado de esa manera, él estaba orgulloso de su trabajo y posición, no le importaba matar inocentes, aunque me sorprende más que el Prim Vegeta haya formado una familia con una terrícola, pensé que sería como el rey, dijo serio, ¿eh? ¿Le contaste? Preguntó. Sí, tenía que contarle todo lo que vivimos en la tierra, dijo sonriendo, supongo que se encontraron hace un tiempo, dijo sonriendo animada, sí, dijo sonriendo. La mujer apoyó su cabeza en el hombro del hombre, este solo cerró sus ojos, mamá está feliz, pensó sonriendo. Ya sé. Busquemos a todos para presentarle a Bardock. Dijo animada, como quieras, creo que Milk está con Bulma y Videl, dijo tranquila, está bien, Gine, eso no es necesario, yo hace mucho que morí, no vale la pena que me conozcan, dijo serio, ¿eh? Dijo sorprendida. Además sabes que no soy bueno con las relaciones, sigo siendo un Saiyajin del planeta Vegeta, no me siento cómodo rodeado de buenas personas, dijo sonriendo de lado, si supongo que tienes razón, dijo sonriendo animada Gine, entonces ¿qué harán? Preguntó Lampa. Quedémonos hablando un poco más, aún hay muchas cosas que me gustaría contarle a tu padre, dijo sonriendo, está bien, contestó la chica. Como quieras, Gine, dijo tranquilo. Los tres se quedaron un momento juntos hablando. Mientras tanto en otro sitio se encontraba la mujer androide avanzando por el lugar con sus brazos cruzados, no encuentro a Vegeta, dijo sería la mujer se detuvo. Seguramente no fue admitido, dijo divertida Latul y suspiró. Al menos los niños están a salvo, espero que no tengan que conocer este lugar aún, dijo en voz baja de manera seria, dijo tranquila la mujer androide colocó su mano en su mentón, si yo estoy aquí, supongo que 17 también podría, dijo pensativa, hace mucho que no lo veo, no me gustaría verlo en este lugar, dijo sería la azul y avanzó un poco. Igual seguramente no lo encontraría aunque quisiera, dijo sonriendo divertido. En otro mundo, los dos artistas marciales habían llegado. ¿Aquí fue donde entrenaron con Ten Shin Han? Preguntó Krilin, no, nosotros estuvimos en el planeta de Kaiosama, este mundo en más grande, contestó tranquilo Yamcha, ya veo, dijo sonriendo, esto es mucho mejor a las otras veces que morí, dijo divertido los dos amigos estaban entrenando un poco, no encontramos a Ten Shin Han, seguramente él debe seguir con vida, dijo serio Yamcha, es verdad, dijo animado, quizás logro esquivar ese ataque que hizo Majin Buu, no era tan rápido, él pudo esquivarlo si se percató, dijo sonriendo, es verdad, Ten Shin Han es muy hábil, dijo sonriendo Yamcha, ah, hace mucho que no entreno, dijo tranquilo, nosotros también debemos esforzarnos, sigamos entrenando, dijo sonriendo, sí, dijo sonriendo de lado. Yamcha lanzó un golpe que Krilin desvió, para luego golpear el rostro de su amigo el cual cayó al suelo, Gua, veo que no has perdido tu habilidad, dijo sonriendo mientras se limpiaba el labio, ¿estás bien? Sí, tranquilo, debí esquivarlo, fue mi culpa, dijo tranquilo, parece que tanto tiempo sin entrenar afectó mis reflejos, jejeje, dijo sonriendo divertido, no digas eso, estuvo bien, dijo extendiendo su mano, gracias, dijo tomando la mano de su amigo, yo también estoy algo oxidado, dijo sonriendo con la ayuda de su amigo, Yamcha se puso de pie, ese fue un buen golpe, dijo sonriendo tocando su labio, gracias, dijo sonriendo, no hay mucho que hacer, tenemos que esperar a que los chicos derroten a ese demonio, dijo tranquilo Krilin, si Picoro y ellos no están aquí deben seguir con vida, dijo sonriendo Yamcha relajándose, sigamos entrenando, dijo serio. Sí, dijo asintiendo. Los dos siguieron entrenando para pasar el tiempo. Unos momentos después, los dos amigos estaban en el suelo descansando, hemos entrenando mucho tiempo, pero no me siento muy cansado, dijo mirando sus manos Yamcha, ah, es verdad, en este mundo no se siente tanto el cansancio, es por eso que Goku consiguió superarse nuevamente, dijo sonriendo de lado Krilin, tienes razón, estoy seguro que él entrenó duramente hasta no poder más, dijo sonriendo animado, jejejeje, por supuesto, así es nuestro amigo, dijo Krilin sonriendo, solo deteniéndose para comer, dijo
dijo sonriendo, sí, jejejeje. De pronto el pequeño humano suspiró, ¿extrañas a tu familia? Preguntó Yamcha, sí, no sé si estuvo bien dejarlos solos, deben estar asustadas, dijo bajando la vista, tranquilo, ellas deben estar bien, después de todo están en el paraíso, dijo sonriendo, supongo que tienes razón, dijo con una pequeña sonrisa, veo que estás muy feliz, amigo, dijo tranquilo, sí, solo quiero que todo vuelva a la normalidad, dijo con una pequeña sonrisa, lo hará, todo volverá a como era, dijo con una pequeña sonrisa, gracias amigo, tus palabras me animaron, dijo sonriendo, no es nada, dijo sonriendo. Los amigos se sonrieron. ¿Qué pasó con Lampa? ¿Sabes por qué no vino con nosotros? Preguntó Krilin. Creo que quería hacer otras cosas, respondió pensativo. ¿Eh? Dijo confundido. ¿Por qué preguntas? Preguntó. Solo curiosidad, me pareció raro que no viniera a entrenar, dijo tranquilo, sabes que a ella no le gusta mucho las peleas, seguramente debe estar con su madre, dijo Krilin tranquilo, tienes razón, aunque es raro que no hayamos encontrado a Goku y Gohan, dijo tranquilo, sí, es raro, pensé que estaría aquí, dijo serio, debe estar haciendo algo, dijo serio, sí, dijo en voz baja. Yamcha se puso de pie. Bueno, sigamos entrenando, dijo sonriendo. Está bien, dijo sonriendo, hemos recuperado un poco de nuestra condición, nuestros cuerpos aún recuerdan cómo pelear, es verdad, dijo Yamcha. Krilin se puso de pie de un salto, estoy listo, dijo sonriendo de lado, bien, porque ahí voy, dijo sonriendo de lado el humano con cicatriz salto para atacar, mientras su amigo se preparó. Pasaron unas horas, Enma Dayosama estaba pensativo detrás de su escritorio, la tierra está pasando tiempos difíciles, si esto continúa será destruido, dijo serio, me pregunto si esos tres podrán hacer algo para evitar que esto le pase al resto del planeta, pensó, señor, ¿se encuentra bien? Preguntó un ayudante, sí, no es nada, solo estoy cansado de tanto trabajo, dijo con su cabeza apoyada en su brazo, ah, lo entiendo, todos esos terrícolas, dijo serio, es algo realmente malo, ¿verdad? Pregunto, sí, contesto, no te me quedes viendo, ponte a hacer algo, dijo serio, sí, dijo rápidamente. El gran ser rojizo se quedó pensativo, ah, espero que puedan derrotar a ese demonio, pensó, Goku, ¿dónde estás? Tu ayuda serviría mucho para enfrentar a esta gran amenaza, dijo en voz baja, no me dejaran más alternativa que intervenir. El juez comenzó a ojear. Oye tú. Sí señor. Dijo asustado. Ve al infierno. ¿Al infierno? ¿Para qué? Ya lo sabes, que se preparen, creo que lo haré, ¿eh? Señor, ¿está seguro? Solo obedece. Sí, dijo saltando. Al otro mundo llegaron nuevos terrícolas, los últimos ahora solo quedaban los cuatro Saiyajins que habían nacido en el planeta Vegeta, y el campeón mundial Mr. Satan, y el dios terrestre, Dende, ¿qué es este lugar? Dijo Goten mirando a sus lados, es muy raro, dijo en voz baja, ¿qué rayos pasó? Lo último que recuerdo fue que esa cosa me atrapó, dijo Onorión mirando sus manos, yo tampoco recuerdo más, dijo Celeri sería, dijo serio mirando a su hermana, te dije que me dejaras, ¿por qué no me obedeciste? Dijo serio, te dije que no me iría sin ti, respondió sería, qué terca eres, dijo serio. No me importa lo que me digas, dijo sería cruzándose de brazos, ya niños, no peleen en este lugar, dijo Gohan tranquilo, dijeron ambos serios. ¿Sabes lo que pasó, Gohan? Preguntó Picoro Gohan bajo la vista. Majin Buu nos absorbió a todos, seguramente morimos por eso, dijo algo avergonzado. Gohan estaba avergonzado ya que sabía que era su culpa por haberse confiado y no terminar con rapidez con el demonio rosado, ya veo, dijo en voz baja, ¿eh? Dijo sorprendido Trunks. ¿Morimos? Dijo sorprendido Goten. Dijo serio Onorión. Ah, lo siento mamá, papá, sé que no querían esto para nosotros, dijo en voz baja Celeris, ¿cómo pudimos morir? Éramos tan jóvenes. Dijo alterado Trunks. Picoro notó que el joven se sentía culpable por lo ocurrido, tranquilo, Gohan, no te culpes, dijo colocando su mano en el hombro de su amigo, ¿eh? Dijo confundido, señor Picoro, dijo en voz baja, no te culpes, hiciste lo que pudiste, ese tramposo engañó a los niños para robarle sus poderes, dijo serio, pero, dijo en voz baja. Tranquilo, tranquilo, ya no hay nada que se pueda hacer, dijo sonriendo de manera seria, si todos estamos aquí, quiere decir que fracasamos, y la tierra será destruida por ese demonio, dijo serio Onorión, no queda nadie, dijo en voz baja Celeris, solo está Dende, pero es cuestión de tiempo para que llegue, dijo serio Picoro. Todos bajaron la vista. No, aún hay una esperanza, dijo serio Gohan, ¿eh? Dijeron todos.
Los cinco miraron al joven ya que no sabían de lo que hablaba. Mi padre sigue ahí, estoy seguro que él encontrará una solución para todo esto, dijo sonriendo animado. ¿Qué? Dijo sorprendido Picoro. Goku. ¿Cómo volvió? Dijo con sus ojos bien abiertos. ¿Mi papá? Dijo sorprendido. ¿Eh? Dijeron los tres niños confundidos. Sí, dijo sonriendo Gohan. ¿Qué pasó? ¿Acaso Goku pudo regresar a la Tierra? Dijo sorprendido Picoro. Él volvió a la vida, pero no sé cómo, tal parece los pendientes de los Supremo Kaiosama sirven para fusionar a las personas, ya que él me los ofreció, dijo serio. ¿Eh? Dijeron confundidos. Los primos se vieron a la cara, ¿cómo la técnica que nos enseñó? Preguntó Goten. No lo sé, dijo Gohan serio. Qué sorprendente, dijo pensativo Picoro, pero esto es raro, ¿por qué llegamos todos al mismo tiempo? Dijo Gohan en voz baja. No lo sé, dijo en voz baja Picoro. De pronto se escuchó una tos. Oigan, ¿cuánto tiempo más se quedarán aquí? Dijo serio en Madayosama. Ah, lo sentimos señor, dijo Gohan haciendo una reverencia. Hola, dijo serio Picoro. Gua, qué grande, dijo sorprendido Goten. Usted parece fuerte, dijo Trunks impresionado. Dijeron los hermanos desinteresados. Bueno, como sea, pueden elegir entre ir al paraíso o ir a entrenar con Kaiosama ya que murieron defendiendo su planeta, dijo serio. Los seis se miraron entre ellos. No sería bueno que sus madres los vean, dijo Gohan serio. Queremos ir a entrenar con ustedes, dijo animado Trunks. Sí, dijo Goten dando un salto. Dijo serio Honorión. Eso se escucha interesante, dijo Celeris tocando su mentón. Picoro se giró para ver a los niños. Tal vez sea buena idea, dijo tranquilo. Confiemos que mi padre pueda solucionar todo esto. Después de todo, Dende no vino con nosotros, dijo Gohan tranquilo. Sí, pero no sé cómo Goku logrará derrotar a ese demonio por su cuenta, dijo serio Picoro. Mi padre lo logrará, dijo animado Goten. Bueno, vámonos, dijo sonriendo Gohan. Yo quiero ir con mi madre, la extraño, dijo Celeris. ¿Eh? Dijo Honorión confundido. ¿Ustedes irán al paraíso? Preguntó Gohan mirando a los hermanos. La niña miró a su hermano. Está bien, dijo resignado. Jejeje, sonrió la niña. Bueno, vamos, dijo sonriendo Gohan. Ellos los guiarán a su destino, dijo serio en Madayosama. Dos ayudantes se acercaron, y los dos grupos se separaron. Mientras tanto, con la familia Saiyajin, la mujer le hablaba a su esposo, este la escuchaba atentamente. Ella se ve muy feliz, pensó Lampa. De pronto la chica escuchó una voz en su cabeza. Lampa, ¿me escuchas? Preguntó. ¿Eh? Kaiosama, ¿qué pasa? Quiero informarte de algo. La chica se alejó unos pasos. ¿Qué cosa? Todo está bien. Pregunto, quería decirte que Majin Buu destruyó la tierra y mató a Gohan, Picoro y los niños, ¿eh? Dijo sorprendida. Pero no te preocupes, Goku está con vida, mi hermano. ¿Cómo? Es largo de explicar, quería saber si quieres venir a verlos. La chica se giró para ver a sus padres, los cuales seguían charlando. No, creo que me quedaré aquí, está bien. Dile a todos que lo lamento, lo haré. Goku también está con Raditz, Nappa y Vegeta. Je, otra vez tenemos que confiar en ellos, dijo sonriendo. Si quieres ver su combate, ven. Lampa. Ven. Dijo en voz alta Hine. Kaiosama, me despido. La comunicación fue cortada y la chica fue con sus padres. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó. Le estaba contando a tu padre cuando eras pequeña y no me cree que le temías al agua. Mamá, ¿por qué le cuentas eso? Dijo avergonzada. No hay por qué avergonzarte, dijo sonriendo. Era muy pequeña y había cosas enormes ahí, dijo en voz baja. Ella se parece mucho a ti. Recuerdo que brincaste cuando trajimos pescado del planeta Umi. Eso no era pescado, era una aberración, dijo alterada. Lampa se rió por la reacción de su madre. Esta solo se avergonzó. Puedo notar que eres fuerte. No, no soy nada comparada con el resto, dijo tímidamente. No seas tan molesta, ella es fuerte, no te imaginas todo lo que ha enfrentado. Supero sus límites muchas veces, y logro ser una super Saiyajin, ¿eh? Eso era antes, mi poder bajó mucho por no entrenar. Si no, quizás habría sido de ayuda. Soy una decepción, dijo en voz baja. Soy débil, pensó Bardock. Apoyó su mano en la cabeza de su hija. No digas eso, cualquiera que haya enfrentado lo que tú enfrentaste no puede ser una decepción, ¿eh? Dijo sorprendida. Qué lindos, dijo sonriendo Hine. Hine siguió hablando del pasado, entre ello del planeta Vegeta. Lampa prestó atención ya que quería saber de su origen. Bardock no hablaba mucho y tenía una cara seria, pero la se sentía cómoda a su lado. Todos los demás siguieron disfrutando de su vida después de la muerte, sin saber lo que ocurría en la tierra que ya no existía.